Hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Tienes miedos? ¿A qué le tienes miedo? ¿Y has pensado de dónde viene ese miedo? Quizá le tienes miedo a la oscuridad, quizá le tienes miedo a salir a la calle. ¿Cuáles son esos miedos que tienes? Hoy vamos a hablar del miedo. ¿De dónde viene el miedo? ¿Los miedos son siempre reales o no? ¿Y qué puedes hacer para ser libre de ese miedo? Porque estás llamada a vivir en libertad. Quédate con nosotros. Bienvenida a su programa Plena y Bendecida, soy Ligia de Dávila. Y mi nombre es Ana Regina Toledo, es un gusto estar con ustedes hoy. Gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Gracias por seguirnos a través de las redes sociales Plena y Bendecida en Facebook. ¿Qué le parece si a continuación vemos un segmento importantísimo de Mujer Influencia? Así es, vámonos con Diana Morales. Hola mujeres hermosas, bienvenidas a Mujer Influencia, yo soy Diana de Morales. Hoy el tema que quiero que platiquemos es una mujer de excelencia. Sí, una palabra que al principio a mí me aterraba, dado que la excelencia lleva un gran compromiso acerca de nosotros. ¿Sabes? He estado leyendo un libro que se llama Una Mujer del Reino, te lo súper recomiendo. En el libro de Una Mujer del Reino, lo que estábamos viendo era que la excelencia debe ser parte de una mujer. Sí, ya sea de una mujer, una hija, una madre, una esposa, una profesional. Pero muchas veces asociamos la excelencia con el perfeccionismo. Y eso es lo que no tenemos que empezar a compararlo. Te digo por qué. Aprendí en el libro que el éxito y la excelencia son dos palabras totalmente diferentes. El éxito se basa de acuerdo a cuánto dinero tienes, cuántos bienes has logrado obtener, cuántas cosas has obtenido, tal vez materiales o tus títulos universitarios, tus títulos de colegio, de educación. Entonces el éxito está basado en algo cuantitativo, algo que tú tal vez puedes medir. La excelencia es algo que está abierto para todos. Pero bueno, te pongo otro ejemplo. Cuando estamos enfermos, normalmente lo que hacemos es visitar a un médico. ¿Qué es lo que estamos esperando del médico? Que nos dé un servicio de excelencia, que nos dé todo su conocimiento que él ha obtenido por medio de los estudios y nos pueda dar esas medicinas que son necesarias para que nosotros nos curemos. Cuando llevamos nuestro carro al taller, ¿qué es lo que esperamos? Que hagan un servicio con excelencia, que nos den el carro como nuevo, ¿verdad? Porque por algo estamos pagando un servicio. Muchas veces también hasta en los restaurantes nos sentamos y esperamos que nuestro plato llegue calientito, que llegue rico, tal y como se mira en el menú. Estamos esperando un servicio de excelencia. Pero muchas veces, si nos ponemos a pensar, nosotros esperamos muchos servicios de excelencia, pero lo que nosotros hacemos muchas veces carece de excelencia. Es algo tan duro que personalmente me explotó la cabeza cuando lo leí, porque es algo tan cierto. Esperamos tanta excelencia en los demás, en los lugares a donde vamos, en los lugares que visitamos, en los servicios que obtenemos, pero nosotros de verdad estamos actuando con excelencia. Lo que nosotros estamos gestando está saliendo con excelencia. Te lo pongo en casos normales: la limpieza, la comida, la honra al esposo, la etapa de la maternidad. Todas estas áreas nosotros las tenemos que hacer con excelencia. Hablaba mucho acerca del tema de la mujer virtuosa. Y en la mujer virtuosa yo creo que es la mujer en la que todas las mujeres soñamos algún día llegar a ser. Y yo le hablaba a Dios y yo le decía: Padre, para ser una mujer virtuosa y ser una mujer de excelencia, yo tengo que ser una mujer perfecta. Y definitivamente es algo que no lo puedo lograr. Entonces Dios empezó a hablar en mi corazón y empecé a entender que muchas veces necesito pedir ayuda. Sí, algo que en lo personal, te hablo lo que yo vivo porque es algo en lo que he aprendido, me ha costado muchísimo el pedir ayuda. Siento que lo puedo lograr todo, siento que si me organizo yo lo logro todo, siento que pedir ayuda es decirme a mí misma, no estás pudiendo hacer estas cosas.
Pero en el libro y Dios me han ayudado a entender que pedir ayuda es parte de ser esa mujer virtuosa, es parte de ser esa mujer que da un servicio con excelencia en casa. No nos tratemos de no enfocarnos tanto en las cosas materiales, en las cosas vanas que estamos haciendo en nuestro día a día, porque muchas de las cosas que nosotros hacemos para Dios nos alejan de Dios. Sí, por ejemplo, estamos viendo entonces el escenario de María y Marta. ¿Qué era lo que pasó? María y Marta estaban esperando recibir a Jesús para poderle dar ese banquete riquísimo. Y yo me imagino a María y Marta preparando la comida, viendo qué menú iban a querer hacer. Y en eso llega Jesús y Marta se va a la cocina a terminar de preparar la comida. Se va a terminar de preparar los platos, de hacer todo el escenario que iban a hacer. Y María va y se postra ante los pies de Jesús y empieza a hacerle masaje en esos pies hermosos de Jesús. Y Marta le dice, Jesús, no vas a hacer nada. María está postrada ante ti y yo estoy haciendo todo el trabajo. Obviamente Marta quería hacer un trabajo de excelencia, pero María también estaba haciendo un trabajo de excelencia al saber que al estar postrada ante Dios, al estar postrada ante Jesús, estaba haciendo lo que en ese momento tenía que hacer. Eso es lo que significa la palabra de que muchas veces cosas que hacemos para Jesús nos alejan de Jesús. Entonces solo tenemos que enfocarnos. Ser una mujer de excelencia no es ser una mujer perfecta. No es que vas a tener tu casa reluciente y no haber ni una sola mancha. Porque hasta los sartenes cuando no tienen manchas es porque no han sido usados, y si no han sido usados, no han sido usados para su propósito, entonces no tienen ningún valor. Déjate usar por Dios sabiendo que puedes ser una mujer de excelencia siempre y cuando pidiendo ayuda de lo alto, que es Dios. Puedes ser una mujer de excelencia en tu matrimonio, en tu hogar, con tus hijos, pero todo esto se puede con la ayuda de Dios. Vas a ser esa mujer virtuosa, vas a ser esa mujer que inspira gratitud, que inspira paz, que inspira belleza, que inspira excelencia, siempre y cuando estemos basadas en esa roca firme que es Jesús. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Dianita, por ese segmento lindísimo de Mujer Influencia. Y hoy, mujeres que nos acompañan, tenemos un tema súper, súper especial para ustedes. Y es el miedo. ¿Qué te da miedo? ¿Será que es natural? ¿Que es normal tener miedo? ¿De dónde viene el miedo? Y para tocar este tema, tenemos, como siempre, una invitada espectacular. Quiero presentarles a Utsi Maza de Armas. Utsi es mi nueva amiga. Bienvenida al programa, gracias. Utsi. Muchísimas gracias. Y Utsi me estaba contando sobre un movimiento que ella tiene. Es un conversatorio de mujeres y ni saben cómo se llama. Se llama Chachalaqueando. Pero hoy yo aprendí algo que no sabía y quisiera que Utsi nos contara de dónde viene el nombre Chachalaqueando, porque yo pensaba que era simplemente estar platicando, pero no, hay algo más detrás del nombre. Así que Utsi, me encantaría que tú nos compartieras y a todas las mujeres preciosas que nos escuchan, de dónde viene el nombre Chachalaquear. Muchas gracias. Pues las chachalacas es un ave muy típico de la región norte, está mucho en el área del Petén y se hicieron famosas porque su piquito lo suenan constantemente. Entonces decidieron, salió como un refrán, como una creencia popular decir, pareces chachalaca porque estás hablando y hablando. Nace de esa idea de honrar esa historia que hay detrás, también de honrar a nuestro país, de las cosas nuestras. Y es que estas chachalacas sí son especiales, no solo hacemos ruido, sino hablamos constantemente con el objetivo de ser mejores. Me encanta, me encanta. Y miren qué lindo, no solo aprendimos algo nuevo, bueno, yo aprendí algo nuevo, estoy segura que muchas también, que la chachalaca es un ave y que ese ruidito es de donde viene el término chachalaquear. Pero como nos dice Utsi, no es solo hacer ruido, es hablar con sentido. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a chachalaquear, pero con un sentido. Hoy vamos a aprender sobre el miedo. ¿Y qué te parece, Utsi, si empezamos definiendo el miedo? Perfecto. Bueno, miren, voy a decirte que hay muchísimos conceptos del miedo y yo pienso que es un maravilloso regalo. Es contrario a todo lo que genera suspenso y temor. El miedo es un regalo. ¿Por qué? Porque el miedo nos pone alerta, porque el miedo nos exige reaccionar ante algo o ante alguien, porque el miedo
nos tiene listas. En la humanidad hay tres miedos que predominan. El primero es a la muerte, hay mucho miedo a la muerte. El segundo es el miedo a hablar en público. Creo que no tenemos ese miedo. Dios no nos dio ese... Y si lo tuvimos, lo vencimos. Lo vencimos. Y el tercer temor grande son las alturas. Eso es, digamos, lo que encierra. Pero cuando yo hablo de alturas es, ¡uy, no! ¡Cuidado! ¡Aléjate! Pero entonces el miedo, yo quiero contarles que es un maravilloso regalo que nos ayuda, que nos protege a sobrevivir. Porque yo sé que si es alto, no me voy a tirar del precipicio porque puedo morir. Y que también me produce bienestar. En nuestro querido país hay lugares donde no podemos andar con nuestro celular por miedo a que nos lo roben. Pero ese miedo no es malo, es sano porque nos protege. Así es. Bueno, y hay una característica muy importante que tenemos las mujeres, y es que la amígdala en nuestro cerebro, que es esa región que nos permite estar alertas, está más desarrollada que en los hombres. Entonces tendemos a estar mucho más alertas que los hombres en nuestro estado normal. Te agradezco mucho que me lo enfoques así y que no me hayas dicho somos más miedosas y no estamos más alerta. Eso es, definitivamente, las mujeres estamos más alerta. Antropológicamente el miedo tiene una historia, y como tú mencionas, en el cerebro la amígdala tiene esa función de hacer esa conexión, y resulta que en nosotras, las mujeres, hay un miedo prevalecente de los arácnidos. Y es porque, como nosotros tenemos el rol de cuidar nuestros bebés, todos los animales pequeñitos tenían que ver con nuestros miedos. Entonces, por eso es que cuando dicen, ¡pareces mujer! Gritando para un ratón. No es malo, es una flor. Porque en nuestra misión estaba proteger al bebé. Y al bebé tal vez el león no le iba a hacer nada porque el papá estaba cazándolo. Pero nosotras estábamos cuidándolo a él y necesitábamos cuidarlo de arañas, de cucarachitas, de alacranes. Así que así es nuestro sistema de alerta que sirve para protegernos. Y sabes, me encanta que estemos tocando esto, Utsi, porque muchas veces, como tú decís, es que, ay, que la mujer, qué miedosa, qué alaraca, qué gritona. Pero es entender que nosotros tenemos un diseño. El hombre tiene un diseño y la mujer tiene un diseño. Y ese diseño pues tiene características físicas, pero también tiene características a nivel cerebral, químicos que se liberan, partes de nuestro cerebro que funcionan de manera diferente que funciona la manera el cerebro del hombre. Entonces, conocer esto nos permite entender que simplemente somos diferentes, no es uno bueno o malo, el que grites, el que te asustes, simplemente somos diferentes. Y cuando conocemos esas características que nos hacen ser como somos mujeres, entendemos que somos únicas, especiales, y que tenemos un diseño dentro de nuestra familia, dentro de nuestra cultura, nuestra sociedad. Así es. Y bueno, tú me decías que querías hablar un poquito sobre las características del miedo. Sí. Quiero resaltar algunas breves cositas como para que estemos en el contexto de lo que es el miedo. El miedo, como lo hemos enfocado hasta ahorita, es algo bueno, ¿verdad? Es algo bueno porque nos previene, nos protege. Es como una capita, ¿verdad? Hay tres áreas del miedo. Una física, una cognitiva, una motora. Entonces, por ejemplo, si yo estoy cargando a un bebé y de repente hay un ruido, yo lo aprieto. Entonces yo tengo una reacción fisiológica y tengo una reacción de protección. Entonces el miedo sirve precisamente para reaccionar. Pero si el miedo se da con mucha frecuencia y con mucha intensidad, es una señal de que no es un miedo sano. Y a partir de eso yo quisiera que, ya que sabemos que es un regalo, que si lo tenemos muy intenso y muy fuerte, no es bueno. ¿Por qué? Porque debemos de saber a qué le tenemos miedo. El miedo puede paralizarnos, nos puede proteger, pero nos puede paralizar. Y entonces de ahí cuando dicen que uno de los miedos más grandes del ser humano es hablar. Entonces tú decís, ¿qué tesoro tan grande de vida hay en esta persona que me puede dar su testimonio de vida? Pero yo me asusto, me paralizo, y ese miedo no es sano. El miedo también está asociado mucho con la depresión y con mujeres que padecemos más depresión que en los hombres, según las estadísticas. Es importante saberlo, porque normalmente la depresión está de la mano de algún miedo. Y yo quiero que es importante que entendamos que es una respuesta fisiológica, pero que no solo está en nuestro cuerpo.
está en nuestra mente, está en nuestro espíritu. Y eso es súper importante entenderlo. Si alguien toca la puerta a una deshora, nosotros tenemos miedo de saber quién es. Inmediatamente el cerebro te dice, ¿quién es? ¿Quién toca la puerta? Y entonces cuando alguien nos contesta, el estímulo se tranquiliza. Pero si hay silencio detrás de esa puerta, nos empieza a generar sudoración o nerviosismo, ¿verdad? Esto es importante saber. Con el miedo podemos atacar a alguien. Y eso es importante que lo sepamos. Si a mí, mi esposo, atenta contra mi integridad, digamos psicológica, y a mí me da miedo escuchar sus palabras, yo puedo tener ese gran problema de querer huir o de también ofender. Entonces tenemos que tener claro tres cosas con el miedo. La primera es que puede producir un ataque si no lo estamos trabajando bien. La segunda es que nos puede provocar huir, ¿verdad? Me quedé sin trabajo, sé hacer unas pulseritas hermosas, pero tengo miedo. Y entonces huyo y no voy al mundo de las manualidades y empiezo a hacer mis pulseritas porque quiero huir de ese miedo. Y la otra es que me defiende. Esas tres cosas del miedo son muy importantes que las tengamos claras. Me encanta. Y es importante entender para eso, como tú dijiste, esa respuesta fisiológica de nuestro cuerpo. Porque si nosotros nos vamos atrás en la historia de la humanidad, cuando el hombre se encontraba ante una fiera, pues venía ese miedo, ¿verdad? Y lo que pasa fisiológicamente en nuestro cuerpo es que la sangre corre a nuestras extremidades. ¿Y para qué corre? Precisamente, estás en ese sentido de alerta para huir o para atacar, que es lo que tú nos decís. Pero, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a huir de ese reto que nos está presentando la vida? ¿Vas a atacar y pasarte trayendo emocionalmente a la persona que está enfrente tuyo? ¿O vas a salir de tu zona de confort con ese miedo y hacer algo que edifique tu vida y edifique la vida de otros? Porque de eso se trata, usar el miedo para nuestro beneficio. Bueno, pues creo que estamos aprendiendo muchísimo, muchísimo hoy de este tema, Utsi. Y bueno, un poquito de lo que provoca el miedo también hemos tocado en esto. Y tú me decías que quieres hablar sobre los distintos tipos de miedo. ¿Qué te parece si antes de ir al primer corte empezamos con una probadita de esos distintos tipos de miedo que usualmente solemos tener las mujeres? Claro. Bueno, pues como una pequeña introducción muy femenina, puedo hablarles del miedo a entrar en un vestidor, probarnos un vestido y que después, si nos lo metemos a la fuerza, ¿quién nos lo quita? Eso es una forma muy, digamos, coloquial de entender que a todo lo que hacemos proviene una consecuencia y que eso nos puede generar un sentimiento de paz o de intranquilidad. Y que así como algo tan superfluo como probarse un vestido y no poder quitárselo, nos puede generar un miedo más grande, más profundo, que nos paralice como seres humanos. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Mira, Utsi, cuando me dijiste que ibas a hablar de distintos miedos, jamás pensé que ibas a mencionar ese. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado en casa, pero a mí sí me ha pasado, que de repente me pongo una blusa o un vestido, como dice Utsi, y pues que tal vez subiste unas libritas, me ha pasado que son unas libritas de más, y de repente, ¿quién me saca de este vestido ahora? Entonces ya empiezo a entrar en ese miedo de ya no voy a poder salir de aquí, voy a tener que dormir con este vestido, vivir con este vestido. Pero bueno, de eso vamos a hablar al regresar, Mujeres Preciosas, y nos vamos a ir a un segmento de Mujer Artista con Eva Muñoz. Segmento Mujer Artista. Te saluda Eva Rojas y tengo una consulta para ti. ¿Cómo suena tu vida? Antes de interpretar una canción con mi violín, lo primero que hago es asegurarme que esté afinado. Y de eso hablaremos hoy, acerca de la afinación, que es el proceso de ajustar el tono de un sonido hasta que coincida con una nota de referencia. Y la afinación de los instrumentos musicales varía de acuerdo a sus características. Pero si un instrumento musical no está afinado correctamente, no sonará bien. Por ejemplo,
El violín es un instrumento muy dulce, muy melodioso, muy bonito. Pero si las cuerdas de mi violín no están afinadas correctamente, cualquier interpretación sonará mal. No importa que el instrumento sea bonito, pero si no hay una correcta afinación, todo suena mal. Ahora pasemos esto en relación a nuestras vidas. ¿Sabes que en este momento tú podrías estar sonando mal y necesitar una pronta afinación en tu vida? Sí, podrías estar sonando mal ante la sociedad, ante tu familia, ante tu esposo, ante tus hijos, ante Dios. Proverbios 14:1 nos dice que la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la destruye. No sé qué aspectos o actitudes de tu vida tienes que mejorar para lograr sonar bien. A veces es necesario controlar nuestro carácter, perdonar, olvidar, ceder y también controlar la dureza de nuestro corazón. Pídele a Dios que te examine y que te guíe por el camino de la vida eterna, como lo dice el Salmo 139:23. Cuando nuestra vida espiritual no está bien, se ve reflejada en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Por eso debemos de ser esas mujeres virtuosas que constantemente buscan la presencia de Dios y meditan en su palabra. Cuando los instrumentos musicales están afinados correctamente, emiten sonidos lindos, sonidos hermosos, sonidos agradables al oído humano. Lo mismo sucede con nosotras. Cuando nuestro espíritu está bien, cuando menguamos a la carne y le damos lugar a las cosas del espíritu, sonaremos bien. Hablaremos bien y también nos veremos bien. Hoy tienes una nueva oportunidad para sonar bien. Nos vemos en el próximo segmento de Mujer Artista. ¿Qué le está pareciendo nuestro nuevo segmento de Mujer Artista con Eva Rojas? Espero que lo esté disfrutando tanto como nosotras. Ay, sí, está lindísimo. Y saben, este programa, con todos sus segmentos y con todas las invitadas especiales que tenemos, ha sido de gran bendición para nuestras vidas. Sabemos que ha sido gran bendición para tu vida también. Y si tú quieres que llegue a más mujeres y que este programa siga, tú puedes constituirte en una socia honoraria. Lo único que tienes que hacer es llamar a los números en pantalla. También queremos recordarte que nuestras redes están a tu disposición. Plena y Bendecida a través de Facebook, lo único que tienes que hacer es darle like a nuestra página y a partir de ese momento tú vas a recibir mensajes que te van a animar, que te van a invitar a ser una mejor persona. ¿Y qué tal, Ligia, si nos llevamos a todas estas preciosas mujeres al segmento de Mujer Adoradora con la pastora Michelle Corado? Así es. Bendiciones, te saluda la pastora Michelle Corado. Tengo la bendición de estar contigo nuevamente en el segmento Mujer Adoradora. Hoy estaremos conversando sobre este bello tema. ¿Y sabes cuál es? Convéncete, Dios proveerá. Hay muchos recursos que hoy en día tú necesitas cubrir. Hay muchas deudas que tú necesitas pagar. Hay muchas circunstancias en tu vida que tú ya ni siquiera sabes de a dónde vendrá esa salida. Pero ¿sabes algo? Dios te está dando este mensaje en este día y te dice, yo voy a proveer, yo voy a proveer. Y Dios trae a mi mente en este momento cuando Abraham iba a la cima de aquel monte a entregar a su hijo Isaac. Cuando él iba camino en aquel monte, Isaac le pregunta, padre, llevas la leña, llevas todo para el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? Y dice la palabra del Señor que Abraham llamó a aquel monte, Jehová proveerá, Jehová Jireh. Hoy te quiero hablar sobre este Jehová Jireh, el poderoso Dios de Israel que provee a sus hijos ese maná cada día y que nunca te deja sin el maná diario. Tú tal vez has repetido muchas veces el Salmo 23:1 que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero hoy quiero que tú realmente vivas esta palabra y tú digas, de verdad, nada me va a faltar. Cuando tú tienes la certeza en tu corazón de que Dios cubre todas tus necesidades, tú tienes la certeza que Dios llegará justo a tiempo. Justo a tiempo esa bendición va a venir a tu vida. Hoy quiero que tú
Leas conmigo algo, está en Hebreos 11:1, dice: es pues la fe, la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no se ve. Tú tienes que creer en el Señor, tú tienes que tener fe, que aunque no mires ahorita la salida, aunque no mires la respuesta, ¿de dónde vendrá la solvencia financiera que tú estás pidiendo a Dios? Tienes que tener fe que Dios ha hablado y Dios ha dicho: por nada estés preocupado, por nada estés afanado. Dios suplirá todas tus necesidades según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Señor te está diciendo en esta hora: no te preocupes, no te estreses, no te afanes. Dios está muy pronto a abrirte las ventanas de los cielos y derramar su lluvia temprana y tardía a tu vida. El Señor ha escuchado tu clamor. El Señor ha recibido con agrado todo lo que tú has hecho para abrir los cielos a tu favor. Hoy el Señor te viene a decir: yo voy a proveer, yo voy a proveer. Cuando tú oras, tú tienes la certeza en tu corazón que fuiste escuchada por el Padre. Mateo 6 dice que: ¿por qué te preocupas por lo que te vas a vestir? ¿Por qué te preocupas por el día de mañana? ¿Por qué te preocupas qué vas a comer? ¿Acaso yo no alimento a las aves del campo? ¿Acaso yo no visto con lirios a esos pajaritos? ¿No valéis vosotros más que ellos? Y me encanta lo que dice Mateo 6:32, y quiero que tú lo repitas conmigo en este momento. Di: mas vuestro Padre tiene conocimiento de todo lo que tú necesitas. Y en esto quiero basarme en esta hora. Nuestro Padre Celestial es poderoso. Él es el dueño del oro y la plata. Geo 2:8 nos lo declara, nos lo dice en cada momento y te dice: yo voy a proveer. Yo estoy pronto a abrir una salida financiera a tu vida. No te desanimes, no te angusties. Dios trae una salida muy pronto a lo que tú le estás pidiendo. Cuando tú tienes esa certeza, esa fe, tú oras y tienes el convencimiento de que Dios en su momento justo va a llegar. Aunque en este momento tú no veas esa salida, tú sabes que ya oraste, tú sabes que ya moviste y accionaste a lo que Dios te ordenó que tú humanamente hicieras. Ahora tienes el reposo, viene el shalom, viene el descanso de Dios, que tú sabes el Señor proveerá. Yo ya di el paso, yo ya obedecí. ¿Por qué? Porque la fe sin obras está muerta. Pero tú tienes que tener fe que el Señor te va a responder. Quiero terminar este segmento diciéndote esta palabra. ¿Y sabes cuál es? Dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Cómo tienes tu fe? Cada vez que tú oras, cada vez que tú lees la palabra, se renueva, se inyecta la fe en tu vida. Y esa fe es la que tú necesitas hoy en día para tener la certeza que Jehová Jireh está pronto a llegar a tu vida. Pronto a llegar a tu vida y a tocar esa puerta. Deuteronomio 28 dice: si tú me obedeces en esto, yo bendeciré tu entrada y tu salida. Todo lo que tú hagas serás bendito. Hoy vengo a anunciarte las bendiciones de Deuteronomio 28 del 1 al 14 y te digo: eres bendecida. Como este programa se llama Plena y Bendecida, mujer que me miras, eres bendecida por un Padre poderoso que te dice: hija mía, no te desesperes, no te angusties, no te afanes. Jehová Jireh va a proveer muy pronto. El Señor te bendiga. Is there a new hope? I'm wanting more. Something needs to change. Gracias, querida pastora Michelle Corado, por ese hermoso segmento de Mujer Adoradora y enseñarnos a darle lo mejor que hay en nuestro corazón a Dios. Hoy tenemos con nosotros a Utsi Maza de Armas y estamos hablando sobre el miedo. ¿Qué te da miedo, mujer? ¿Será que el miedo es algo natural en nosotros o será que es algo aprendido? Eso es un poquito de lo que queremos empezar hablando en este segmento con Utsi. Así es, Ana Regina. Es interesante identificar de dónde viene el miedo. El miedo en realidad obedece a la crianza, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tú conoces a un hijo de unas personas que tienen una avícola. Y ese niño va a agarrar el pollito. Tenemos un amiguito que se mete el pollito a la boca, lo saca de la boca, le agarra las patitas, mueve el huevito. Y entonces él no le tiene miedo. Y cuando nos invitaron y mi hijo lo vio, estaba: la gallina, mamá, pica la gallina. Y en realidad es un ejemplo para decirnos: al miedo no lo enseñan.
a él le enseñaron, aquí están los pollitos, usted los abraza, los besa, se los mete en la boquita, se los saca en la boquita, pues no los asfixia, pero no les tiene miedo. Y entonces nos enseñan, por ejemplo, nos llevan al IRTRA de Reu, y nos dicen, si usted se porta mal, nos quitan el carnet. Y entonces empezamos a generar y aprender que por miedo a que me quiten el carnet, yo me tengo que portar bien, bien, ¿verdad? Me dicen mucho, si usted no estudia, si usted no se esfuerza, yo lo voy a mandar a otro colegio que no sea tan bonito o a un lugar público. Y entonces la persona no estudia por deseos de superación, sino estudia por miedo a que no pase lo que tanto le avisaron. La crianza es vital. Yo, por ejemplo, soy de la generación en donde en el colegio comíamos tostadas, donas, hacíamos un panito con frijolito y le poníamos platanitos fritos adentro. Para nosotros no era nada malo, era normal. Hoy, una niña de esa edad mía, mira que me estoy tragando a media mañana un pan con frijol y un plátano frito, y la niña tiene pavor. Miedo a engordar, miedo a la grasa, miedo al colesterol, miedo al azúcar. Entonces, en estos pequeños ejemplos y tal vez muy sencillos, y cerrando con uno, si a mí me dicen, y yo veo que mi mamá es víctima de violencia intrafamiliar y que mi mamá simplemente nunca dijo nada, yo lo aprendo. Y mi miedo va a ser el día de mañana quejarme o decir, no estoy de acuerdo, esto no está bien. Conozco a una persona que en su modelo de crianza tuvo solo hermanos varones, ella es la única mujer, y ella era la que tenía que arreglarles. Todo, les recogía todo. Y ella, cuando quedó embarazada, su gran miedo era tener hijos hombres, porque lo que ella quería era romper con esas edades de crianza. Entonces, el miedo nace. Mucho del miedo que tenemos es por la crianza que hemos tenido. Y entonces tenemos que hacer una autoevaluación de nuestra vida y entender en qué momento algo que nos dijeron nos marcó y nos hizo tener miedo. Me encanta, Utsi, lo que estamos compartiendo, porque estás usando ejemplos muy puntuales, ejemplos muy variados, porque me identifiqué en el primer segmento cuando hablaste de la ropa que uno se traba, y yo me hacía en el vestidor así, trabada con una blusa, que ya me ha pasado, ¿verdad? Calculo mal el tamaño y luego, ¿quién me saca de aquí? Y me identifico con el del pollito, porque a mí toda la vida me ha dado ñaña los huesitos de las patitas de los pollitos. Y yo tengo una historia de terror con un pollo que cualquiera se mata de la risa, pero era el pollo que venía a atormentarme. Una cosita de este tamañito, pero a mí me da pavor, ¿verdad? Y lo que aprendemos con esto, mujeres, es que nuestros miedos son aprendidos. Como bien nos decía Utsi, en la familia hemos aprendido estos miedos. Y tal vez tus hijos también han aprendido miedos. Y mira, esto no es para culparte. Ya hemos tenido programas de la culpa y sabemos que no es para culparnos, porque hasta el día de hoy hemos hecho lo mejor que hemos sabido hacer con la información que hemos tenido. Sin embargo, hoy estamos aprendiendo información nueva y sabemos que somos responsables de no pasarle estos miedos a nuestros hijos. El ser humano tiene dos miedos con los que nacemos, y es el miedo a los ruidos fuertes, así, si brincaron es por eso, porque nacemos con eso para estar alerta, y el miedo al vacío, que lo hablamos con Utsi en el primer segmento, ¿verdad? Todos los demás miedos son aprendidos. Entonces nosotros escogemos si seguimos viviendo con esos miedos, que son muchas veces irreales, son producto de nuestra imaginación, o si encontramos el camino a la libertad para nosotros y para los que están a nuestro alrededor, ¿verdad, Utsi? Platiquemos un poquito más, porque tú traes una lista muy completa y yo sé que nos vamos identificando, así como yo me identifiqué con la blusa y con el pollito. No se burlen de mí, fue un trauma muy serio en mi infancia, así que es un trauma serio, pero estoy segura de que tal vez tú tienes algún miedo con el que te identificas y hoy puedes ser libre de eso, así que platiquemos de estos miedos que tú tienes aquí preparados en la lista. Perfecto. La lista nace de estudios que se han hecho a mujeres, como tú bien decías, ¿verdad? Ya se dieron cuenta que esto funciona fisiológicamente, que el cerebro tiene un estímulo de respuesta para el miedo, pero hay miedos que sí existen en nosotras las mujeres. El primer miedo del que quiero hablarles es envejecer. Y sí, existe miedo y a veces es paralizante, ¿verdad? Existe ese miedo a que el tiempo pasó. Y
¿Por qué es importante reconocerlo? Porque debemos de disfrutar cada etapa de nuestra vida y entender, pues, que la estría tiene un valor y que ese valor fue que fui madre o que comí mucho pan, pero que aprendí que el pan no era bueno para mí. Tenemos miedo a engordar y quiero sí hacer un énfasis en este miedo, Ana Regina, porque es muy actual, es un tema muy actual, es muchos lo sano, pero ¿es miedo a enfermar o es miedo social a no encajar en un estándar de la sociedad? Si mi miedo es enfermar, yo les suplico que se traguen el brócoli. Si mi miedo es no caber en el jean cero que todo el mundo usa, yo les suplico que suelten ese miedo. Porque tenemos que entender qué nos provoca hacer lo que hacemos. Y el miedo a engordar o a ponerse fea es un miedo social, pero no es profundo, no es espiritual. No tiene nada que ver con esa mujer plena y bendecida que nosotros queremos ser y que queremos que todas lleguen a sentir. El miedo a fracasar en el matrimonio es para nosotras las mujeres un miedo que paraliza y nos anula. Habemos muchas mujeres que cometemos muchos errores de callar, de no denuncia, de injusticia, por el miedo a no sostener el matrimonio, porque se nos ha criado así. Pero tenemos que entender que el matrimonio, por ejemplo, es una sociedad, es una unión de comunión y que entonces no debemos tener miedo a fracasar. ¿Por qué? Porque quien se cae se levanta. Y si mi matrimonio fracasa, claro que puede levantarse. Yo soy fiel creyente del perdón, de reconstruir la familia, así que no nos debería de importar ese miedo, el miedo a fracasar en el matrimonio. Tenemos también miedo a enfermarnos. Por todo el avance de la tecnología está el cuidarnos, para las mujeres el examen de sangre 125, el Papa Nicolau, el scan de las mamas, y entonces tenemos mucho miedo a enfermarnos. Y otra vez, te digo que es algo que tenemos que entender y poner un alto, ¿verdad? Porque no puedo vivir con miedo cada vez que voy al ginecólogo. Tengo que tener un poco más de tranquilidad y vencer eso. Entonces, si juntamos estos primeros miedos, yo podría decirte, tengo miedo a envejecer, pero la vejez trae muchas promesas de sabiduría y de poder ayudar. Tengo miedo a lo que parezco socialmente, pero en realidad mi miedo debe ser a no ser sana, no a cómo me veo. Y tengo miedo a enfermarme y mi miedo no debe de ser que muera, porque a la muerte los cristianos no les debemos tener miedo. Así es justo nuestra campaña, la campaña de este tiempo. Y miren, mujeres preciosas, es lindo poder estar platicando este tema. Y mientras Utsi lo hablaba, yo pensaba en una frase de Napoleón Hill que dice: ahí donde está tu enfoque, ahí fluye tu energía. Y si tú te enfocas en el miedo, ese miedo cada vez va a ser mayor. Voy a poner un ejemplo que da Utsi, es el miedo a fracasar en el matrimonio. Si tú te enfocas en el miedo a que tu matrimonio fracase, eso va a ser mayor y seguramente va a fracasar, porque estás destinada, toda tu energía está en el fracaso. Pero si al revés, tú pones tu energía en hacer de tu matrimonio algo hermoso, entonces vas a tener eso. Alejémonos del miedo y pongamos nuestra energía en construir, en edificar esa realidad que queremos ver en nuestra vida. Y con esa nota nos vamos a ir a nuestro segmento de Mujer Saludable con Karen Meneses. El día de hoy hablaremos sobre los cuidados prenatales. Son aquellos cuidados que se dan desde el inicio del embarazo hasta el parto. El objetivo de los cuidados prenatales consiste en mejorar la calidad de vida de la mujer embarazada y un mejor futuro para ella y para su bebé. Lo ideal es iniciar este proceso antes del embarazo y es muy importante la educación que tu médico te pueda dar sobre el embarazo, la lactancia y los cuidados de tu bebé. Las mujeres con mayor control de citas tienen mejor pronóstico tanto para ella como para su bebé. El concepto de riesgo en obstetricia incluye todas aquellas enfermedades que puedan aparecer durante el embarazo, desde enfermedades comunes como aquellas que pueden comprometer la vida de la mamá como del bebé.
A la paciente se le inicia en la primera consulta el plan de visitas. Quiere decir que aquellas pacientes que tienen un embarazo temprano hasta las 28 semanas llevarán un control cada 4 semanas. Posteriormente llevarán consultas de 2 a 3 semanas dependiendo de la paciente y si tiene alguna patología o alguna alteración de sus laboratorios o ultrasonidos. Y posteriormente a las 36 semanas llevarán control cada semana hasta el final del embarazo. La ganancia de peso total durante el embarazo va a depender del peso de la paciente antes del embarazo. Eso es muy importante. Espero que esta información sea de mucha importancia, lo ponga en práctica y siga nuestras siguientes cápsulas informativas. Hasta la próxima. Gracias, doctora Karen Meneses. A mí me impresiona. Tiene una edad... es muy jovencita, pero en realidad nos da tanto aporte a nuestra salud como mujeres. Sí, súper importante. Y sabes que también es importante que recuerdes que todos los programas que te has perdido están disponibles en YouTube. Te metes a Canal 27, buscas Plena y Bendecida y ahí puedes encontrar nuestros programas. También esperamos que nos des like en la página de Plena y Bendecida y puedas ser beneficiada con todo ese contenido que tenemos ahí para que tú te edifique semana a semana. ¿Y qué te parece si a continuación vemos a Claudia Morales? Ella siempre tiene información muy importante acerca de las finanzas. Hola, buenos días. Acá Claudia Morales nuevamente con ustedes en el segmento de Mujer Próspera. Proverbios 22:31 dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Y de esto se trata nuestro segmento de hoy. Por sobre todas las cosas, cuida tu buen nombre. Y en el siguiente segmento entenderás por qué. ¿Ustedes sabían que hoy en día el historial crediticio es su mejor carta de presentación ante cualquier entidad financiera a la hora de ir a solicitar un préstamo? Pues déjenme decirles que las entidades financieras reguladas en el sector tienen absolutamente una radiografía completa de nuestro comportamiento crediticio. El historial crediticio. ¿Qué es el historial crediticio? Realmente es la recopilación de todas las obligaciones que hemos adquirido ante todas las entidades financieras supervisadas a lo largo de los años. ¿Qué significa esto? Muchas veces cuando vamos a solicitar un préstamo o un crédito por algún electrodoméstico o por algún bien mayor, probablemente con mucha alegría nos digan: señora, señor, su crédito ha sido preaprobado. Por favor, puede usted seleccionar lo que quiere llevarse. O por el contrario, vemos a personas que llegan con nosotros con una cara de pena y nos dicen: lo sentimos mucho, pero fíjese que hay un pequeño inconveniente en el sistema con su crédito. ¿Por qué creen que pasa eso? Pues todo esto lo podemos ver en el reporte del historial crediticio. ¿Quieren saber cómo se compone? ¿Quieren saber qué información está ahí contenida? Ahorita se las cuento. Ok, según el artículo 5 de la Superintendencia de Bancos en su acuerdo 5-2011, el informe confidencial de toda persona consultada incluye el historial del comportamiento de su crédito de los últimos 60 meses. Estamos hablando de 5 años a la fecha de que se solicita el informe. ¿Ustedes sabían o se imaginaban que existe un reporte que da la radiografía de sus transacciones de los últimos 5 años de hoy hacia atrás? Pues si no lo sabían, eso es el historial crediticio. ¿Qué contiene? Bueno, el historial crediticio contiene, por un lado, la morosidad mensual, la morosidad trimestral y la morosidad anual. También contiene el nivel de endeudamiento, también a través de la tasa mensual, trimestral y anual. ¿Sí? Contiene también un detalle sobre a quién le debemos, el número del crédito, el tipo de crédito, el tipo de garantía que dimos, el saldo que se tiene de la deuda, los intereses, la fecha última de pago y obviamente cómo ha sido el comportamiento de pago a lo largo de cada uno de esos créditos. ¿Qué significa? Que definitivamente hoy en día existe un reporte que da la radiografía de cómo nos comportamos en el sistema crediticio.
Muchos tal vez se podrán estar pensando ahorita, bueno, a mí me pasó alguna vez que yo cancelé de repente una tarjeta de crédito o cancelé de repente un préstamo y fui a solicitar otra tarjeta u otro préstamo y me salió que yo debía algo o que no tenía una deuda completa. Pues bien, ese comentario viene de este reporte de historial crediticio que maneja y regula la Superintendencia de Bancos. ¿Qué debemos de hacer? Si nosotros estamos seguros que solventamos una deuda con una entidad previamente, estamos en todo nuestro derecho de enviarle la solicitud por escrito a esta compañía y decirle que por favor nos aclare por qué aparece todavía al día de hoy un saldo o algo pendiente de nosotros ante ellos. Ellos tienen la obligación, literalmente, de respondernos. Y si no obtenemos una respuesta positiva o, por ejemplo, solicitamos un finiquito y no nos lo dan, también tenemos el derecho de recurrir a la Superintendencia de Bancos y explicar y exponer nuestro caso para que ellos le den seguimiento. Así que, si nosotros tenemos un buen récord crediticio al día de hoy y eventualmente en algún momento de nuestra vida nos atrasamos con algún pago, nos atrasamos con el pago de una tarjeta, no obtuvimos un finiquito, podemos solicitarlo y les recomendaría que lo hicieran, porque como vimos, la información se guarda 5 años y afecta su buen nombre al día de hoy. Si en caso no logramos obtener respuesta de la entidad financiera, como dijimos, entonces podemos recurrir a la Superintendencia de Bancos. ¿Cómo lo hacemos? Es más que fácil, muchas veces ni siquiera nos imaginamos. Simple y sencillamente es el ir en horas hábiles a las oficinas de la Superintendencia, solicitar que por favor nos extienda nuestro historial crediticio, para lo cual únicamente tenemos que llevar nuestro DPI y nuestro número de NIT. Y si tenemos un correo electrónico, podemos solicitar que nuestro reporte nos sea enviado a través del correo electrónico. Si es una entidad social, una entidad jurídica, entonces habrá que llevar la representación legal. Y es así de fácil, así nomás. Así que, por favor, cuidemos nuestro buen nombre, limpiemos nuestro buen nombre, porque nuestro buen nombre nos abre o nos cierra puertas. Por favor, enfoquémonos en tener un buen nombre responsable que hable bien de nosotros. Más hoy en día, como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, el crédito literalmente nos da acceso y nos abre puertas. Indica que tenemos un desarrollo, indica que tenemos una capacidad de pago que hoy por hoy en efectivo no podemos hacerla. Así que por favor, espero que les haya gustado y que les haga reflexionar si hay algunas cosas pendientes en temas financieros que debemos de solventar o bien si tenemos la curiosidad de saber cómo nos ven los bancos, las entidades financieras, solicitemos nuestro reporte de historial crediticio. Un gusto de haber estado con ustedes hoy. Nos vemos en la próxima semana. Muchas gracias, Claudia Morales, por ese fabuloso segmento de Mujer Próspera. Y hoy, mujeres, estamos hablando de un tema que está buenísimo y es el miedo. Si te has perdido los primeros segmentos, yo quiero invitarte a que busques la repetición de este programa en YouTube porque ha estado espectacular todo lo que hemos aprendido. Hemos aprendido justamente eso, que el miedo es aprendido. Solo tenemos 2 miedos con los que nacemos y todo lo demás lo hemos aprendido. Y no solo lo hemos aprendido nosotros, se lo hemos enseñado a nuestros hijos, nietos, sobrinos, a las mujeres que están a nuestro alrededor. Las mujeres tendemos a estar más alertas porque hemos sido diseñadas por Dios de esa manera, para estar pendiente de nuestra familia, ¿verdad? Sin embargo, hay miedos que ya sabemos que no nos son útiles. Estuvimos hablando de algunos de esos miedos, como el miedo a envejecer, el miedo a engordar, el miedo a perder a tu pareja o enfermarte. Si tú pones tu energía en eso, vas a vivir con miedo en vez de vivir esa vida plena para la cual tú has sido diseñada. Así que hoy queremos terminar de sacudir y barrer de nuestra mente todos esos miedos, Uchi. Y algunos, sabes, tal vez ni se te habían ocurrido y no te habías hecho consciente de que era un miedo en ti. Pero por eso estamos hoy hablando de este tema, Uchi, para poder ser libres de todo eso. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más nos tenemos que sacudir del cerebro? Perfecto. Voy a tratar de mencionarlos y antes de continuar con la lista, porque el objetivo en la lista es que nos identifiquemos para saber qué atacar. Uh-huh. Si sabemos que nuestra debilidad
es el panito dulce, pues no compramos panito dulce para ayudarnos. Si sabemos que nuestra debilidad es Netflix, pues ponemos una meta para no ver tanto Netflix. Y eso se trata, saber de los miedos, y por eso quiero seguir hablando de un miedo importante en la mujer, y es el miedo al qué dirán. Somos miedosas a la sociedad. Y ese miedo social nos puede otra vez paralizar, ¿verdad? Y entonces estamos en una reunión de mujeres y se empieza a hablar de un tema del cual nosotros no estamos de acuerdo y que no va con nuestro espíritu ni con nuestra espiritualidad. Pero nos da miedo y decimos, ay no, mejor aquí no digo nada. Igual estas señoras son, vamos a decir, de un baby shower al que me invitaron, nadie me conoce, me quedo calladita y no digo y no expongo con respeto, porque yo no debo de irrespetar para encajar en la sociedad. Ese miedo de encajar a la sociedad es muy común, pero no es conveniente para nuestro espíritu. El no ser capaz de mantener. Las mujeres hemos sido criadas en este modelo de crianza de que nos ocupamos mucho de los niños, de la casa, de todo lo que es artístico, y el hombre provee. Y cuando algo pasa y el hombre no está, tenemos miedo a no poder proveer. Y ese miedo nos paraliza, porque ¿quién dijo que una linda mamá no puede vender unos lindos frijoles, exquisitos frijoles hechos en casa? Ese temor a no proveer nos hace paralizarnos y no vencer el miedo de decir, voy a intentar poner un negocio para cumplir con mi papel de madre y poder cumplir también con el papel de proveer, ¿verdad? Tenemos miedo a quedar embarazadas. Hay un estudio tremendo que identifica que el mayor éxito, es tremendo lo que te voy a decir, de un anticonceptivo o de la menopausia en la mujer, es porque tienen miedo a quedar embarazadas. Eso no te hace disfrutar de tu intimidad conyugal. El miedo a que producto de ese momento yo voy a tener una responsabilidad y otro bebé. Ese miedo es muy importante trabajarlo. Y si alguna de las que nos están escuchando tiene ese miedo, tiene que buscar opciones para sanarlo, porque nos paraliza como pareja, como mujeres y como madres. Y puede dañar muchísimo. Y puede dañar muchísimo la relación y al bebé. Tenemos miedo a mancharnos, y tengo que mencionarlo, y espero, así como el vestido, es un miedo, pero nos han enseñado que la menstruación, el ciclo. Y entonces, de repente estamos en nuestros días y nos manchamos y nos morimos del miedo. Que nos miren, que se den cuenta. Cuando en realidad es un ciclo. Somos de los dos géneros que existen, el único género que tiene un ciclo. Y que ese ciclo nos permite ser mujeres, nos permite ser madres, nos permite procrearnos, nos permite desarrollarnos. Y lejos de sentirnos orgullosas de eso, nos da miedo. Entonces, ese es un miedo que hay que vencer, con toda la elegancia de la feminidad, pero que no nos dé miedo a mancharnos. Puede pasar, es un accidente. Podemos tener miedo a que nadie nos cuide. Yo te contaba que pues mi esposo tiene 3 varones y nosotros tenemos 3 varones, son 6 varones, más mi esposo son 7, y entonces, ¿qué? ¿Y a mí quién me va a cuidar? De ahí la necesidad de chachalaquearlo, ¿no? Sí. Necesitamos conectar y edificarnos. Y entonces decimos, ¿verdad? ¿Y a mí? ¿Quién me va a cuidar? ¿Y la nena? ¿Quién va a cuidar a mi mamá? ¿La nena? ¿Y qué va a hacer la nena? ¿Y qué? Tenemos ese miedo. Tenemos miedo a la muerte. Creemos que eso es algo irremediable. Y cuando no educamos nuestra espiritualidad, morir nos da miedo. Nos da miedo el infierno. Y yo puedo decirte que es mejor estar por amor que por miedo en cualquier relación, incluso en la espiritual. Y si nosotras dejamos de hacer cosas por miedo a estar en el infierno y no por amor al Señor, por la fidelidad al Señor, estamos mal. Entonces tenemos que identificar qué pasa con ese miedo. Que nos vean como son. El no tener maquillaje, el no estar cepilladas, el no tener, digamos que, lo más sencillo, lo más bonito de la moda, nos da miedo. Y yo no digo, me encanta ser mujer, Ana Regina, y creo que somos privilegiadas, y me encanta el pelo, y podemos hacer muchas cosas lindas, pintarnos nuestra boquita y vernos mejor, pero no nos debería dar miedo no tenerlo, porque nosotros no somos lo que aparentamos, sino lo que valemos.
Y en realidad, una cara bonita impresiona los primeros minutos, pero para trascender, tú necesitas más que eso. Te necesitas un alma. Así que, pues que viva el maquillaje, me encanta. Pero más importante que el maquillaje es lo que tenemos en nuestro corazón. No ser una buena madre. Nos da pánico equivocarnos, no tomar buenas decisiones, criarlo mal, de si le doy permiso, si no le doy permiso, si será que se va, si será que no se va, si será que tiene novia, si será que lo dejo que se crezca, que se deje crecer el pelo. Tenemos un pánico espantoso ser mamás, cuando en realidad el miedo más grande que nosotras debemos de tener es no hacer de la maternidad nuestro regalo para Dios. Y sabes que quisiera hacer una pausa porque ya siento que las mujeres van, este también. y en decir, tengo un montón de estos. Y sabes, tal vez te identificas con varios de estos miedos que Utsi está ahorita comentando. Pero la idea de este programa es que tú puedas ser libre de todos ellos. Y no de que si estabas pensando, porque yo pensaba ahorita cuando dabas el ejemplo de los 6 hombres y que no hay nena, y que pensamos en quién me cuida. Pero para una mujer, el miedo va a ser, yo tengo que cuidar a mi mamá. Y ninguno somos bastón de nadie, ¿verdad? Entonces, la idea de este programa, mujeres, es que reflexiones sobre esos miedos y que tu enfoque sea en lo positivo. ¿Cómo puedes ser libre de ese miedo? O si te diste cuenta que tú quizá le enseñaste un miedo a tus hijos y hoy uno de tus hijos vive prisionero de ese miedo, ¿cómo vamos a hacer ahora para que él sea libre de ese miedo, de ese programa que se instaló en él? Porque la idea de este programa es traer libertad. Para cerrar el miedo, yo quisiera decirte algo muy importante. Es uno de mis salmos favoritos, es el Salmo 118. El Señor está conmigo, no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Y cuando a mí me da miedo, porque tengo muchos miedos, pienso en esto y pienso, el Señor está conmigo. Y recuerdo, aunque marche por la oscuridad, nada he de temer. Si nosotros ponemos nuestra mente, ¿te acuerdas que hablé del miedo en la mente? Puede ser un miedo real o ficticio. Pero si nosotros ponemos en nuestra mente al Señor, si en nuestro corazón lo invocamos y repetimos, no tengo miedo, ¿qué me puede hacer este simple mortal? El Espíritu de Dios se derrama sobre nosotros y cualquier miedo, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, desaparece. Así es. Gracias. De verdad, Utsi, es hermoso lo que hemos estado platicando contigo hoy. Y yo sé que las mujeres van a ser libres de ese miedo y que van a poder reflexionar sobre esos miedos que han enseñado a sus hijos, nietos, sobrinos, y que ellos también van a poder ser libres de eso. ¿Y qué te parece si antes de irnos, de despedirnos de ti, que ha sido maravilloso, gracias, ha sido lindísimo compartir contigo, gracias. ¿Te parece si nos pudieras guiar en una oración para que todas las mujeres que nos escuchan puedan ser libres de sus miedos? Claro que sí. Señor Jesús, te llamo a ti, Rey Todopoderoso y Señor Todopoderoso, para que acudas a mí, para que me ayudes a tener discernimiento, para que pueda identificar qué miedos son los que me tienen paralizada ante la vida. Señor, tú me regalaste la vida, tú me diste dones. No permita, Señor, que el miedo y las cosas que he aprendido eviten que tu vida, que tú me diste, no sea un regalo para ti. Protégeme, líbrame y ayúdame a entender y a vivir cada día con la convicción que no hay poder más grande que el tuyo para vencer cualquier temor, cualquier miedo que me paraliza. Te llamo a ti para que me protejas, para que me defiendas, para que me acompañes y para que en nombre tuyo salgamos victoriosos. Amén. Amén. Gracias, Utsi. Aprendimos muchísimo contigo hoy. Y gracias por esa oración tan hermosa. Y saben, yo me llevo algo hermoso de esta oración, mujeres. Esa vida que Dios te regaló es tu regalo para Él. Así que para eso, que ese regalo brille en su máxima expresión, tienes que ser libre de todos esos miedos. Tienes que soltar esos miedos y vivir esa vida plena y bendecida a la que Él te ha llamado.
Gracias por abrirnos las puertas de tu casa hoy, por compartir con nosotros este programa. Gracias, Utsi, por todas tus palabras de sabiduría. Las amamos, les mandamos un abrazo y las esperamos el próximo programa.